representarse. Uno de los de la familia le dio luz en viernes. Este viernes. Entonces, viernes, Shabbat, Rishon, Sheni, ¿no? Shishi, Revi. Menos de 7 días. Preguntaron al médico, ¿ella necesita comer o no? El médico dijo, para él, todo el año primero de después de la luz necesita comer. Entonces no hay nada que hacer, apoyar a este médico. Ahorita preguntaron a ella, ¿necesita comer o no? ¿Qué ella contestó? No sé. Pasa mucho. Ella no sabe. ¿Cómo va a ser? Ella no puede saber. Entonces ahorita la pregunta es, ¿qué está baja? Antes de 7 días, ella dice que no sabe. ¿Debe de comer? Patur de comer. Entonces la halajá está escrito en Roshonim, trajeron en la Jot Shabbat y los ajonim copiaron para la Jot Yom HaKippurim. Si ella está en 7 días, ella dice no sé si necesita Hilul Shabbat o no para tomar hospital, obligación de tomar al hospital. Entonces también dijeron los ajonim, también copiamos esta halajá, ella tiene obligación de comer. ¿Con medidas? Sí, con medidas, porque una cosa está saber bien. Una mujer le dio luz año anterior, era un día, ella dio en Erev Yom Kippur luz. Entonces, ¿qué que Yom Kippur era el segundo día? Cuando dijeron a ella que es esta medida, ella dijo, sí, medidas, no come más. Yo no puedo sufrir así con las medidas, yo no come más. Yo no come. Entonces ella dijo, pero era un jajam que dijo, sin medidas si puede. Si no puede medidas, come sin medidas. Dijo, sin no medidas, yo no voy a comer. Sin medidas, no voy a comer. Ella dijo, de muy sufrimiento con la medida. Sufrimiento suficiente le dio luz. Y necesita ahorita hacer esfuerzo para dar leche. Y quiere ahorita aumentar otro problema grave de medidas, no quiere comer nada. El médico dijo, si no va a comer, haz de shalom peligro. Entonces, ¿qué quiere decir? Primera vez yo entendí por qué no todo el mundo suficiente medidas. Casi en lógica mía, todos casi no pueden hacer medidas. Casi seguro de ese motivo es este. De muchos enfermos, si usted va a decir medidas, tiene el dolor de la enfermedad, tiene problemas con otras cosas, aumentar medidas no queda nada. No, entonces este caso es, debe de comer normal, porque no hay otra forma de comer. Hasta el Idai. Hasta el Idai es poco exagerado. Ahora una persona preguntó, el azúcar de él tiene problemas con azúcar. ¿Qué es el problema con azúcar? El azúcar de él está, mueve, con avientos mueve, la pared poquito mueve. ¿Es kasher o no? Dijo menos de tefa. Ulay tefa, más o menos, pero no más. Entonces está sabiendo. Hazonis dijo de mueve hasta 3 tefajim, a defanot es kasher. Moshe Feinstein, parecido igual. Pero los versos de menor, Bajejam Ovadia, salieron con muchas pruebas de rishonim. Un pared, un dofen, de mueve, aunque sea poquito, sino que sad. Azul. Ve, eso tiene razón, porque es rishonim, muy claro, está ridra, de otro rishonim está escrito, si mueve un café muy poquito, es pasul. Entonces, en este caso, necesita saber qué necesita hacer, necesita arreglar el pared, no mueve nada. Entonces, todas estas paredes están de una, como sábana o lona, así de mueve, necesita saber de este pared, necesita qué hacer. Otro pared de no mueve. Último, una persona vino de Interloma. ¿Qué la pregunta de él? De la esposa dio luz, el niño está 11 días, pero hay un problema. Ella, si no va a tomar, después 4 horas casi no tiene leche.
Y si es más de cuatro horas, seis horas, siete horas sin tomar, y en la noche tiene obligación de parar y tomar leche. Si no, no hay leche para beber. ¿Cuánto ya está? 11 días. 11 días. No puede, no puede, no hay otra forma. Si no toma, no hay leche. Entonces, esta mujer no tiene obligación de dar leche de vaca. No tiene obligación de buscar formas. Ella ve de la leche está a disminuir, disminuir, disminuir. Necesita tomar leche ella para el bebé tener leche. El bebé no, tiene, no debe de sufrir de no tomar leche que la leche. ¿También con medidas, Carcán? Y siempre con medidas. Porque ella, con medidas está, aquí no hay problema, porque cada 10 minutos tomar, 10 minutos o 5 minutos también puede de tomar 40 mililitros. Aquí, por ejemplo, 8, tomó 40 mililitros. 8 y 10, otra vez 40 mililitros. 8 y 20, 8. 8 y 30, ¿cuánto es una hora? No, ya se es un barril. Pero comida sólida también puede. No, actualmente. ¿A solo bebidas? Intenta saber, un médico dijo, con líquido, ella puede tomar leche, poner adentro de la leche mucho vitaminas y todo, calorías y todo. Llenarlo, cosas bonitas, se ve. ¿Tiene ese líquido a fuerza? El médico dijo, si necesita 1000 calorías se puede ponerlo con la leche y terminar todo. Pero entonces no hay problema. Pero si ella quiere una galleta, no puede. No. Aquí no hacemos fiesta. Aquí solamente que necesita para beber. ¿Está bien?